atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos que están en flor. Atrapen a las zorras, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos que están en flor. Señor, es tu palabra, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que toda mente y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La Biblia plantea aquí, atrapen las zorras, esas pequeñas zorras que echan a perder nuestros viñedos. Lógicamente, usted lo puede imaginar, creo yo, esos viñedos en ciernes que están dando la productividad lógica de una planta, lo que uno espera. Pero se veía una apariencia externa de que todo está muy bien, que los viñedos están en flor. Se da, uno tiene la perspectiva de que va a haber una cosecha amplia. Pero da a entender la Biblia que en aquellas regiones donde es la geografía bíblica, estas zorras, que es un animal que cava madrigueras, hacían su trabajo por debajo, silenciosamente. Usted veía las vides o los viñedos de una manera esplendorosa, muy verdes, muy bonitos, con el color lógico y hermoso de lo que va a ser una futura cosecha productiva. Pero el tema es que las raíces se iban socavando lenta y fatalmente, y luego, inesperadamente, un día, empezaban a perder su esplendor, su brillo, hasta perder todo lo que estaba allí. Por eso la Biblia, interpreto yo, por donde se desarrolla la historia bíblica, zona de viñedos, y donde tenían que luchar los propietarios de estos viñedos con las zorras, la Biblia pone este ejemplo y dice, atrapen esas zorras que echan a perder nuestros viñedos, los viñedos que están en flor. Digo que la zorra es un animal que cava esas madrigueras, y leía yo algunos comentarios bíblicos que el término general de zorra es la expresión en hebreo shuel, y los hebreos también incluían en esta expresión el chacal, que era todo un flagelo en aquella época y para aquella zona. De hecho, en el libro de Jueces, capítulo 15, verso 4, aquel episodio que la Biblia cita allí, de Sansón, que cazó esas 300 zorras, tomó teas y las juntó cola con cola y encendió todo una extensión de terreno del ejército enemigo. La Biblia usa esta misma expresión, tal vez refiriéndose a chacales, a zorras. Aparentemente los chacales son más fáciles de ser atrapados que las zorras. Yo veía ahí con atención estos comentarios que a veces no le había prestado tanto atención. Pero lo particular es que tanto las zorras como esos chacales gustan de las uvas. Y el chacal y las zorras devoran los cuerpos en estado de descomposición. Atrapen las zorras que echan a perder nuestros viñedos, los viñedos que están en flor. San Juan capítulo 15, verso 4, Jesús dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí dará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Tremendo, ¿eh? Cantares dice, atrapen las zorras que arruinan las vides, que arruinan los viñedos. Para traer referencia a esta noche, me pongo a pensar en nuestras vidas, episodios, situaciones que tienen a veces una gran trascendencia y a veces no le asignamos tanto valor. Me pregunto qué son las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son aquellas cosas que destruyen nuestra vida espiritual, destruyen nuestro crecimiento, destruyen nuestros sueños, destruyen la visión. Y lo tremendo es que son enemigos tan difíciles de confrontar porque son cosas tan pequeñas que parecen no tener trascendencia o demasiada trascendencia. Sin embargo, dije recién, destruyen lenta y fatalmente. Pensaba en las zorras pequeñas y hacía un listado yo aquí. El pastor, yo lo escuchaba con atención cuando él conducía la oración y traía una palabra de exhortación a valorar lo que Dios nos ha dado, a cuidar lo que tenemos. Yo pensaba, a veces zorras pequeñas como la pereza, de postergar la maldición de postergar las cosas para después.
la fatal expresión: mañana, mañana lo haré. Pensaba en el orgullo, donde uno pierde la oportunidad de ser enseñado, de ser capacitado, cuando la maldición de la autosuficiencia te hace perder la posibilidad que Dios te sorprenda y te bendiga. Pensaba en relaciones sentimentales mal constituidas que te llevan a perder tu santidad, tu integridad. Pensaba en zorras pequeñas como no congregarse como es debido. El pastor Carlos hacía mención recién. Algunos padres debían haber traído a sus hijos aquí y a veces postergamos eso por el fútbol. Puso un ejemplo. Digo, anotando lo que él decía. ¿Cuánta gente en este país que nos gusta tanto, como a mí, por ejemplo, el fútbol, toma un lugar que indebido en nuestra vida? Le decía a un muchacho hace unos tiempo atrás, un año atrás, que no, me dijo, no, vino al fútbol porque estaba el clásico de mi equipo, así que por eso me quedé viéndolo en la tele. Le dije, la próxima vez que necesite oración, pedile al cuatro de Boca que te ore. ¿Por qué Dios debiera ir a tu casa si uno no va a la casa de Dios? Son preguntas que yo me planteo. A veces pensaba en las zorras pequeñas, las pequeñas desobediencias a la palabra de Dios. Digo pequeñas, porque a veces no le damos, bueno, tampoco para tanto, ¿no? Pensaba en la inconstancia, hoy voy al discipulado, mañana no sé, hoy me inscribí en el Instituto Bíblico, pero bueno, depende de si hay mucho frío en invierno, si el calor el verano, si las hojas caen en la primavera, en otoño caen las hojas, o la primavera renacen las flores, depende de tantas cosas lo que voy a hacer. Me inscribí para la escuela de líderes y tengo el grupo de crecimiento, pero bueno, ya veo cómo voy, cómo funciona. La inconstancia, hoy estoy, mañana quién sabe. Como la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ustedes, los de doble ánimo, dice Santiago, purifiquen sus corazones, sus motivaciones. Pensaba en zorras pequeñas como la falta de oración y la falta de adoración también al Señor. De subestimar el poder de la oración, de subestimar cultivar la presencia de Dios en nuestra vida y la intimidad con Dios. Pensaba en zorras pequeñas como esas promesas incumplidas ante el Señor y promesas que le hacemos a la gente, que nos tornan poco creíbles luego, poco serios. Somos imprevisibles, somos poco previsibles, no somos confiables. Pensaba en pequeñas zorras, en ofrendas y diezmos, porque si fallamos a Dios en esta área de nuestra vida, después hay situaciones que se cierran en nuestra realidad de todos los días y nos preguntamos por qué. Y tenemos a veces el atrevimiento, no usted no, porque no es la persona, pero otra gente que no vino hoy, de echarle la culpa a Dios por las cosas que nos pasan. Y yo pensaba, digo, ¿cuántas veces colaboramos nosotros en no tener la firmeza de matar las zorras pequeñas? Por eso hay viñedos que se están secando, por eso hay gente que está perdiendo la vida, porque lógicamente así no se puede dar frutos. Porque yo quiero declararte algo, Dios nos puso en la tierra para fructificar. Y la Biblia nos enseña la trascendencia de las cosas pequeñas. Los que gustan de un buen perfume, espero que seamos todos, y si no, desarrolle el hábito de un buen perfume, no le tenga miedo a un buen perfume. Pero digo, los que gustan, bueno, no importa cuánto valga, pero digo que tenga una buena fragancia. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas apestan y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Usted puede tener el perfume más costoso, pero si viene con una mosca muerta adentro, es como ir a un restaurante, pedir el plato más costoso, pero venga con una cucaracha nadando ahí. Y usted dice, y que alguien te diga, no, pero mira que los cubiertos son muy bonitos, el restaurante es muy prestigioso, sí, pero la cucaracha que está adentro no. Levante su mano al cielo. Escuche esto, por un pecado Adán perdió el paraíso, fue la desobediencia. Por un pecado Moisés no entró a la tierra prometida, porque golpeó la peña con ira. Por un pecado David no pudo edificar templo a Jehová, adulterio, asesinato. Yo quiero declararte en el nombre de Jesús que Dios nos llamó a productividad. Que este año 2017 usted puede alcanzar grandes metas. Que una puerta grande Dios va a abrir. A mí me gusta hablar de posibilidades. Yo creo en un Dios de posibilidades. O sea, mi palabra no es de juicio. Mi palabra no es para que usted se vaya hoy con la sensación que todo se perdió. Sino que usted pueda recuperar hoy la oportunidad de soñar, de volver a creer que hay una posibilidad para usted. Por eso cuando ingresamos a la iglesia, a usted le dieron una carta por el Congreso de Jóvenes. No sé si la recibió.
para que vaya el 13 de abril. Pero aparte de eso, le entregaron los hermanos gentilmente un palo, ¿me ayuda? Un garrote, eso quería decir, se me fue. Lo recibió el garrote que le dieron, ¿verdad? Se preguntó, ¿dónde? Ese que tiene ahí al lado, úsele. Tómelo, por favor, en la mano. Ese garrote que le dieron, ¿lo trajo? Sí lo tiene, ¿no? Tómelo. Es para que le pegue un garrotazo a esa zorra que andan dando vuelta por ahí. Esas zorras pequeñas que le han hecho perder la productividad. Porque quiero decretar en el nombre de Jesús que hay días de productividad para usted. Que Dios quiere, Jesús dijo extraordinariamente, no me eligieron ustedes a mí, yo lo elegí a ustedes. Y les comisioné para que vayan, den fruto y sea un fruto que perdure. Y luego viene un punto y dice, así el Padre le dará todas las cosas que pidieran, impresionante, que pidieran en mi nombre. Salud el milagro de los próximos días. Pero el secreto es estar aferrado a esa vid primaria, a ese origen, estar a Dios. Porque puede tener mucho esplendor el racimo de uva, puede ser fantástico para una fotografía. El problema es que si la rama que lo nutre se seca porque no pierde conexión con la rama principal, se muere. Jesús lo explicó que un niño lo pudiera entender a eso. Por eso hoy quiero pedirte que antes de participar de la copa del pan, primeramente yo, luego usted, podamos pensar porque hay un Dios que desea lo mejor para nuestra vida. Quiero invitarle a que cultive la intimidad con Dios. Diga conmigo, intimidad con Dios. Este término que parece así como muy difícil, muy rebuscado, es sencillo, es vivir con Dios todos los días. Por favor, cultive la intimidad con Dios y que en esa intimidad con Dios mueran las cosas que deban morir, que a usted le dañen, que le hacen ser improductivo en el ámbito más íntimo de su vida. Me refiero a sexualidad, me refiero a relaciones, a amistades, a gente que usted permitió que interviniera en el destino de su vida, actitudes que usted repite año tras año, mes tras mes, y que siguen teniendo vigencia en su vida y le hacen perder productividad. Ese carácter que ya todo el mundo conoce que es malo y por lo tanto usted lo torna improductivo, la inestabilidad. Hay cosas que en la presencia de Dios pueden tener sanidad cuando usted tiene una acción definida y concreta. Y quiero darle una recomendación, que las cosas que deban morir mueran en la intimidad y no mueran en público. Que las cosas que deban morir mueran en su intimidad con Dios y no sea necesario que mueran en público. Porque hay un Dios que quiere restaurarle a usted. Hay un Dios que quiere bendecirle. Hay un Dios que no quiere abochornarlo, no quiere avergonzarlo. Dios es un Dios que dignifica la vida de la gente, que le levanta un nuevo tiempo. Dios es una plataforma para que usted viva los mejores días que Dios ha reservado para usted. Quiero que lo reciba en el nombre de Jesús. Yo sé que usted está percibiendo esta palabra y la está atrapando en su espíritu. Ese garrote es para que usted le pegue un palazo hoy. Cuidado con las zorras pequeñas, mátenlas. Porque se comen las vides, se comen los viñedos. Hay gente que usted la ve, yo veo a veces en el diálogo con algunos cristianos en el oficio ser pastor, pero uno porque vive acá en la iglesia, pero uno lo podía aplicar a tantos ámbitos de la calle, ¿no? La gente dice, pero venía tan bien, che, ¿cómo puede ser? Mira vos. Es que a veces el esplendor externo, claro, dura algunos días, pero luego ese trabajo silencioso, maléfico, lo que veíamos en los videos, ese trabajo silencioso de ir socavando los fundamentos de una sociedad, nos están secando, entonces la gente se vuelve mala. La calle es una jungla. La gente mata por un teléfono, la gente mata por 20 pesos, la gente se torna despiadada, violenta, agresiva, cruel. Porque hay pequeñas zorras que la gente no le asigna, son fanáticos, no le asigna valor. Pero van socavando los fundamentos de una sociedad. Pero hoy estamos levantando los valores de Dios aquí hoy. Y declarando en el nombre de Jesús que vienen días de productividad para tu vida. Te voy a decir algo, todo lo que te ha hecho llorar, todas esas cosas que te duelen es porque todavía no se han muerto. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que en esta noche algo poderoso. Oiga, es un domingo trascendente en la vida de la iglesia, pastor, pero todos los domingos, es verdad, todos los domingos tienen su riqueza en sí mismo, pero hoy es único, es irrepetible, Dios está aquí. Y algo poderoso Dios puede hacer en tu vida.
Algo poderoso Dios puede hacer contigo, una puerta grande Dios puede abrir en tu favor. Quiero que Dios está de tu lado para que rompas lo que te hace daño. Oiga, usted no tiene por qué seguir viviendo debajo sus posibilidades. Usted puede romper con la adicción, usted puede romper con la maldición de esas cosas que la intimidad le dañan. Porque voy a decirte algo, puede que todo el mundo lo ignore, pero hay dos personas que lo conocen. Una es usted y la otra es Dios. Y usted puede hacer el mejor trabajo. La gente a veces hace su mejor esfuerzo para ocultar las cosas que le deshonran y pone voluntad, esmero, dedicación en engañar, en mostrar máscara y todas esas cosas. Pero yo decirte algo, Dios ya lo sabe. Haga el esfuerzo que quiera hacer. Haga yo el esfuerzo que quiera hacer. Ponga yo todo mi esmero en disimular y ponga usted, los adultos sabemos de eso. ¿Cómo estás? Bien, te dije. ¿Vos cómo anda? Excelente. Sabemos manejar esos códigos a la perfección. Pero voy a decirte algo, Dios ya lo sabe. No pierda tiempo en esforzarse tanto en pretender que vamos a engañar a Dios, cuando en realidad hace años Jesús murió por sus pecados y los míos. Por eso hoy conmemoramos el sacrificio en la cruz del Calvario. Esta copa que representa la sangre de Jesús tiene vigencia todavía para perdonar los pecados, para restaurar a la gente. Usted se puede ir por la puerta de esa puerta, aquella puerta, esta puerta, todas las puertas que tiene salida de emergencia de la iglesia. Usted se puede ir esta noche con la convicción de saber que usted es una persona perdonada y que hay una identidad de hijo que usted porta encima suyo que nadie se la puede robar nunca jamás en la vida. Hay una sola actitud que usted desarrolle y cultive todos los días su relación con Dios. Bueno, lógicamente, ¿cuál es la clave, pastor? ¿Quiere tener identidad de hijo? Compórtese como hijo. Compórtese como hijo del Padre que está aquí hoy para bendecirle. Por favor, haga pedazo lo que le daña. Rompa lo que le manipula. Y yo le declaro proféticamente algo que Dios va a respaldar. Usted vivirá dos días más impresionantes que jamás pensó que iba a vivir nunca en la vida. Las puertas más tremendas se van a abrir y los milagros más sorprendentes van a llegar a su vida. Y usted será un cristiano altamente poderoso, productivo. Su familia será bendita, sus hijos serán benditos y los hijos de sus hijos serán benditos. Eso merece un aplauso de su parte, una ovación al Dios de la gloria. Venga el equipo de adoración, por favor. Oiga, nosotros los seres humanos solemos esgrimir muchas excusas y que son francamente inaceptables, no tienen ni categoría de excusa, son inaceptables. Pero a veces esgrimimos razones que uno lo dejan pensando y uno le asigna un valor impresionante a las cosas que nos rodean. La Cristina, el Macri, el suegro, el yerno, y todo puede tener su incidencia, ¿eh? La nuera, el cuñado, el pastor que es malo, el que canta no sé qué me hizo. Bueno, puede ser que todo tenga algún grado de realidad, pero voy a decirte algo, en definitiva, el que determina a dónde llega es usted mismo con sus decisiones. Permítame, usted dice, pastor, pero hay condicionantes. Sí, todo lo que usted quiera. No es lo mismo haber nacido en un hogar que te apoyaron, te lo dieron todo, a tener que pelear todo en la vida. Yo entiendo. Pero he aprendido algo, las ventajas en la vida no sirven para nada si no se aprovechan. Y voy a decirte algo, el ejemplo más contundente. Jesús venció en el desierto. Sin embargo, Adán pecó en el paraíso. Es decir, que las circunstancias que te rodean no determinan tu destino, son tus decisiones lo que determina dónde tú llegas. Si hoy tomas la decisión hoy de romper, tomar ese garrote que te regalamos, mire que costó dinero traer un garrote a cada uno, para que usted espiritualmente le pegue un palazo a esas zorras pequeñas que están socavando esa productividad que Dios le dio. El brillo que usted ve. Oiga, atrévase, el pastor dijo, dése una oportunidad de ser feliz. Por favor, dése una oportunidad de ser feliz hoy. Ame a Dios con todo el corazón. Conságrese a Dios. Pastor, es duro, es difícil, cuesta. Oiga, cuando Dios nos puso límites, no es para robarnos la felicidad, es para preservarnos en la vida. Los límites de Dios tienen que ver con que usted sea preservado y nada malo te pase. Cuando el cartel te dice en la autopista 110, 130, es justamente para tratar, cuando una te dice máxima 60,
ese límite que te impone no es para coartar tu libertad, que te sientas marginado y que te excluyen de la sociedad, no, no. Es para preservarle a usted, para que usted permanezca con vida, para que le vaya bien. Para eso son los límites de Dios, para que le vaya bien. Si Dios te dice, adulterio es malo, fornicar es malo, robar es malo, hacer daño a la gente es malo, mentir, hacer trampa es malo, es porque Dios te está preservando a vos. Porque Dios sabe que las consecuencias del pecado son fatales, se seca. Por eso hay gente seca hoy. Gente que perdió la esperanza, la fe, gente que depende de inyectarse basura en las venas para sonreír, tomarse un trago de alcohol o tomar lo que no debe, o permanentemente viviendo la vida loca porque hay que embotarse los sentidos con tantas cosas para ver si podemos acallar la voz de la culpa, que en realidad a veces es el Espíritu Santo que te redarguye del pecado. Pero Dios está aquí para que usted se levante a vivir los mejores días que Él tiene para su vida. Le voy a levantar la mano simbólicamente y lo voy a decretar por la fe, campeón, ganador esta noche. Que se vaya con esperanza, con expectativa. No es lo mismo estar que no estar. No es lo mismo participar que no participar. Por favor, participe con integridad hoy de corazón. Entre en pacto con Dios, dígale algo al Señor aquí. Hable con Él, dígale, Señor, yo tengo que tener un diálogo contigo. Yo quisiera promover unos 5 minutos, así nos ponemos de pie todos juntos. En este ambiente, agradezco mucho el respeto con que usted me atendió, si se pone de pie. Por favor, levánteme su mano al cielo. Ahora por un ratito lo puede dejar al garrote al lado suyo, se lo lleva acá a su casa luego, no se preocupe. Le bendigo en el nombre de Jesús. Hablo bien de usted. Declaro palabra, quiero que lo reciba porque algo se va a soltar en el mundo espiritual aquí. No quiero crear una expectativa falsa, aparte tampoco puedo insultar su inteligencia, pero es que el Espíritu Santo me da la convicción que algo se va a soltar esta noche. Sobre usted que está aquí, sobre los televidentes de internet, sobre los que escuchan Radio Amistad, donde quiera llega la señal de la radio, algo se va a soltar hoy. Si usted toma una firme determinación, yo quiero declararle en el nombre de Jesús que su buena siembra tendrá buena cosecha en los próximos días. Quiero que lo reciba en el nombre de Jesús. Oiga, si usted toma decisiones correctas en su presente, usted puede avizorar un mañana de gloria, de esplendor, salud, el milagro de los próximos. Póngale un poco de onda, de entusiasmo. Salud de la productividad de los próximos días. Yo no sé cuánta gente está cansada de improductividad. No sé cuánta gente ve que delante de su vista se le consume el esplendor de lo que tenía. Y por como agua entre las manos se te va el matrimonio, se te van los chicos, se te va la familia, se te va el trabajo. Decir, pastor, estoy empezando toda la vida de nuevo. ¿Cuándo? El que permanece en mí dará mucho fruto. Porque separado de mí nada pueden hacer. Yo quiero cancelar la esterilidad hoy. Quiero cancelar la improductividad y decretar días de productividad, de puertas abiertas para tú. Quiero que lo recibas por la fe hoy. El Espíritu de Dios está aquí hoy. El Espíritu de Dios, cultive la intimidad con Dios, viva con Dios todos los días. Oiga, como expresa el lema del Congreso, diga conmigo, imparables. No es una palabrita, Jesús dijo, y la palabra del Señor nos enseña, por ejemplo, en uno de sus salmos. Todo lo que haga prosperará. Es correcto si yo le digo que le va a ir bien en la vida. Dígale al justo que le irá bien. Caerá 1,000 de un lado, 10,000 de otro lado, pero a vos no te toca porque yo estoy contigo, dice el Señor. Pelearán contra ti y no te vencerán. Andarás en un valle de sombra y de muerte, pero un día llegarás a la mesa de tu banquete y comerás la productividad, comerás abundancia. Y verás con tus ojos la recompensa a los impíos, puertas abiertas. Por eso la iglesia, el mal crece, evidentemente. Uno es necio si no lo reconociera. Pero hay algo que a Dios no le toma nada por sorpresa. Y Dios, que no es de improvisar mucho. Dios tiene un plan divino. Y Dios está levantando una generación poderosa. Gente que se le está despertando el espíritu para cambiar la atmósfera donde trabaja, donde vive. Gente que va a sembrar en sus hijos los valores de Dios. Y quiero declarar algo, Pastor Carlos, que oramos por los niños, una convicción interna que tengo. Esos niños que el mundo cree que lo van a comer como pan y van a ser sus rehenes, esos mismos niños van a cambiar la historia, serán hombres y mujeres de Dios.
que van a trastornar la historia. Yo creo en el valor de la palabra que estamos sembrando. Van a romper las estructuras malditas. Le van a hacer guerra al infierno.